¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos iniciando nuestro programa, nuestro retrato, nuestro último retrato del año 2023. Contentos una vez más porque ha sido un año realmente positivo para el canal en general, ¿no? Pero voy a hablar en este caso por nuestro programa. Y una vez más, todas las localidades a las cuales llegamos me han demostrado ese cariño, ¿no? Ese acercamiento, esa participación. Con nuestro programa, los agradezco realmente de corazón. Hoy es nuestro último programa del año, vamos a volver, por supuesto, en el 2024, y hoy vamos a tener como invitado a quien preside la comuna de Álvarez, Joel de Genaro, con quien hace un tiempo largo que venimos que sí, que no. Finalmente, lamentablemente para mí tengo que sí, porque ustedes ya se van a dar cuenta porque lo digo, parece una provocación, el tipo no tuvo ningún amparo en venir vestido de esta manera, pero aquí está. Joel, ¿cómo andás? Buenas noches, bienvenido. Marcelo, querido, un gustazo enorme. Bueno, muy buenas noches a todos. Y vamos a meterle un poco de informalidad. Digo, ¿qué nos ponemos? No, está perfecto, la informalidad está bárbara. Antes dijimos, vamos a hablar de todo menos de política. Así que va a ser así. El nombre, retrato, un humilde hincha de River. Yo sé que vos con el tema de los colores andás ahí medio contracara. Totalmente. Momentos ahí medio difíciles. Completamente difíciles. Ojalá se repongan en algún momento. Viene ya, lo venimos achacando hace bastante. Igual hemos emparejado un poquito ahora. Tampoco tanto. Pero esta nueva etapa, que es la misma en realidad de Riquelme, lo vamos a apoyar. Yo no lo apoyé, te digo. Yo no quería que siguiera, me parece que le queda grande el cargo, pero capaz que aprendió estos 4 años. Y ¿vos qué decís? Yo creo que es como todo, ¿viste? Que a lo mejor termina sorprendiendo. Tus primeros 4 años en la comuna no fueron lo mismo que los de ahora. No, obvio que no, porque tampoco somos fenómenos. No. Imagínate, más que uno no viene por ahí del palo, desde la dirigencia. Sí. Pero hay que meterse, hay que involucrarse, y ojalá, obviamente, le vaya bien. No me mienta. No me mienta. La gestión. No te la creo. Bueno, tampoco tantos campeonatos. No, cada tanto. Yo no te la creo. Es como si yo dijera, ojalá, Joel, que nos conocemos, ojalá el viernes ganen y sean. No, mentira. Mentira. Estamos mal nosotros. ¿Sabes? Ustedes están mal como estamos nosotros. Nosotros estamos como. Pero ustedes. El Fernet. ¿Viste el Fernet cuando viene 70-30? Como decís, 70-30, 3 hielitos. Pero cuando le meten esa coca sin gas, que vos sabés que la marca de primera línea, el Fernet de primera línea, pero cuando lo tomás le falta, ¿viste? Le falta algo, le falta gas. Ustedes, la michoneta. Tienen la vara muy alta hoy por hoy, debido a todo lo que pasó en los últimos años, y exigen mucho, demasiado le exigen. Y viste, River. Igual tenía un plantel como no para perder, como quedó afuera de todo en realidad, sobre todo la Copa, pero bueno, tocó un brasileño también y perdió ahí por penales. Pero tenía plantel para más, eso es verdad, pero juegan a algo, juegan. Tengo algunos recuerdos del Flamengo, esa fue brava, la final del 19. Esa la pierde Gallardo esa. Gallardo Napoleón, como dicen, ¿no? Pero la pierde de Napoleón. Esa la pierde Gallardo. Vos sabés que yo tenía el nene recién nacido. Sí. Tenía 2 meses, imagínate, de octubre, diciembre, 2 meses. Y lo tenía así en los brazos, estaba ahí mirando el tele. Digo, mirá vos. Digo, 2 meses. Y ya es campeón del mundo. Y ya es campeón de América. León, campeón de América. Estaba ahí mi señora, Celi, que le mando un beso grande, estaba ahí haciendo un par de cosas. Dice, fíjate, vamos a darle una mamadera al nene, que esto que lo. Bueno, me levanté, fui hasta a la heladera, pumba. Gol. Gabigol no le había tocado. Gabigol no le había tocado. Lo puteé todo el partido. Gabigol. Cerré la heladera, puse a calentar la mamadera. Cuando hice así de vuelta, Gabigol otra vez. Habían pasado 2 minutos. Increíble. Increíble, digo, toma, agarrá el pibe, digo, dale vos la mamadera, digo, yo me voy a mi casa, de mi vieja. Sí. Y ¿sabés cómo le di la mamadera? Me quedé, me retaron. No, fue increíble. Pero fue duro. Pero bueno, es fútbol. Sí, señor.
Bueno, pero no solo vamos a hablar de fútbol, que ya lo dejamos ahí. Fue un poco un chiste decir que vino con la campera de River. Te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 3469-697042. Solo WhatsApp, ni llames, ni mandes audio porque no atendemos, ni escuchamos audio. Solo WhatsApp si tenés ganas, como digo siempre, y si no, disfrutá de este programa que el retrato nos hace conocer la historia de quien en este caso es una persona importante, una personalidad de toda la región, y que queremos conocerlo más allá de la función diaria en la comuna. Por eso, Joel, te pregunto, primero, ¿cuántos años tenés? 36. Muy joven, ¿eh? ¿Asumiste como presidente de comuna con qué edad? 30 años. El presidente de comuna más joven. ¿En serio? Sí. ¿De Álvarez? De Álvarez, de la historia de Álvarez, sí. Sí, 30 años. Antes ni se pensaba. Ni se pensaba. Un pibe. Sí, ni se pensaba. ¿Dónde naciste? En Álvarez, sí. ¿Tus padres viven...? Mi viejo no. Mi viejo hace 13 años que falleció. ¿Se llamaba? Rubén. ¿Y tuvo algo que ver con la política? No. Siempre estuvo, digamos, dentro de lo que fue el radicalismo. Mi papá fue uno de los albañiles que laburó para levantar la Casa Radical que hay en Álvarez. Una de las pocas que hay en Santa Fe también. Sí. Yo tengo recuerdo cuando vino Alfonsín, uh-huh, en el año 95, que éramos nosotros, cachorritos, teníamos 7, 8 años, imagínate. Ya había dejado de ser presidente, obvio. Sí, ya había dejado de ser presidente y me acuerdo que hay unos videos en donde hacían polladas, hay una anécdota ahí en el pueblo, el finado Papi Longhi, que le manda un beso al cielo también. Uh-huh. Había, por ejemplo, se juntaban a comer así en la Casa Radical y decía, sí, che, ¿cuántos somos? Y somos 50, bueno, 50 pollos. No. Comía un pollo por cabeza. Y bueno, mi viejo siempre la contaba. Y después, tengo una hermana también. Uh-huh. Una hermana, mi vieja también, si me está mirando, le mando un saludo enorme al sol que uno tiene, que es la madre, que la podemos disfrutar. Sí. ¿Para tu papá entonces era albañil? Mi viejo era albañil, sí. Mi viejo era albañil y de paso aprovecho el espacio para mandarle un gran saludo a una persona que le tengo, pero un cariño muy especial, como si fuese de hijo, es a Raulito, el Rana Companucci. Sí. Mi papá siempre laburó acá, en Acebal, en Carmen del Sauce, uh-huh, y la verdad que a Raúl, a Nico Quintil y bueno, a los chicos, a Fernando, le tengo un gran aprecio, así que un saludo y un cariño a ellos. ¿Y tu mamá vive? Mi vieja Irma Mabel Miranda. Bien. ¿Los dos eran de Álvarez? De Álvarez, sí. Ah, los dos de Álvarez. Los dos de Álvarez. Bueno, mi mamá, ama de casa, uh-huh, nos ha laburado mucho mi vieja, también para que obviamente no nos falte nunca nada. Yo siempre digo, me acuerdo siempre verla salir en la bicicletita y laburaba en la pirotecnia, uh-huh, rodeada de fulminante, de pólvora, para que no nos falte nada y la verdad es que, bueno, esas son cosas que a mí me emocionan mucho. Y claro que sí, cómo no. Emocionan mucho porque la vieja, viste, es todo. Poder disfrutarla, así que bueno, además la quiero un montón. Sí, se nota. Además, me dijiste, tu papá murió, ¿cuánto hace? ¿13? Y 13 años, mi hijo tenía 62 años. Por eso te iba a decir, es que envió muy joven. Sí, y porfiado el hombre, ¿viste? Era porfiado. Fumaba mucho. Mm. Había tenido un problema, alguno de los muchachos se le había golpeado. Justo acá fue, en Acebal. Y, ¿viste? Son esos tipos que no tienen maldad, ¿viste? No tienen maldad, sí. Se ve que empezó a maquinar problemas que podían llegar a venir, a suponer, y bueno, creo que la cabeza también le hizo una mala jugada y terminó explotando, a lo mejor si tenía algún problema de salud. Uh-huh. Tuvo siempre, decía que quería tener la,
la muerte de mi abuelo, acostarse a dormir, no levantarse más, sin que nadie sufra. Claro. Y se fue al otro mundo de esa manera, se acostó un sábado, no me olvido más. Y el domingo justo me llamaban por teléfono y bueno, me daban la noticia que ya no estaba más con nosotros. Tu viejo, me decís, tenía mucha humildad, tu mamá, la cual la más, ¿cuáles son sus características, digamos, de ella? ¿Cómo es ella? Y la gente bien. La gente una que te enseña, obviamente, los valores, a respetar, a querer al otro, a ayudar. Te enseña lo que es la solidaridad, obviamente a nunca uno olvidarse de dónde viene, a laburar, obviamente. Nosotros a lo mejor no hemos tenido todas las cosas que uno puede llegar a tener o una crianza con todo, ¿no? Pero nunca nos faltó nada. Era una clase media trabajadora. Clase media trabajadora, sí. Laburante. Y la verdad que nunca nos faltó un plato de comida, nunca nos faltó un par de zapatillas, nunca nos faltó nada. Y nunca nos faltó, por sobre todas las cosas, amor. Uh-huh. Amor de familia. Siempre hemos sido una familia muy, muy unida, de compartir obviamente el momento sagrado del mate, esperar lo que sé yo, a mi viejo cuando venía, que salía de acá, se va para allá, a lo mejor a veces llegaba a las 6:30. Depende si era invierno, si era verano, la pava, mate, el asadito. El domingo al mediodía, todos juntos. Pero es lo que no, yo, mira, sería algo que aprendí. Vos sos familiero, digamos. Muy familiero. No sé si es el signo, que soy de cáncer. Cáncer, tengo idea. Cáncer tiene una característica por ahí que es muy familiero. Mirá. Y me gusta compartir las cosas así tan chiquititas que son las que nos terminan llenando. ¿Tenía me dijiste hermano o hermana? Una hermana, Romanela, que le mando un cariño gigante, mi hermana. Hoy estuvimos hablando hasta recién. ¿Tu hermana vive también en Álvarez o en...? En Álvarez. Ah. En Álvarez, 35 tiene mi hermana ya. ¿Viste esas personas que no tienen maldad? Que tienen el corazón más grande que el cuerpo. Esa es mi hermana. Esa es tu hermana. Esa es mi hermana. Te da lo que no tiene. Bueno, contame, hablame un poco de la infancia. Antes, bueno, me imagino, jugar a la pelota todo el día, ¿cómo era? Sí, tuve unos amigos, obviamente, hermosos. Somos de la época que jugamos a la bolita, que jugamos a la pelota de una vereda a la otra, que rompíamos, me acuerdo, las plantas, la flaca. La flaca, una vecina que, bueno, no sé si está mirando o no. Las rosas, los pelotazos limpios. Con un amigo, con el Gaby, los chicos ahí, Marito y el Dani. Uh-huh. Una infancia sana, obviamente con las picardías de pibe. Me acuerdo una vez que salimos a andar en bicicleta, éramos chicos tirando ya para la adolescencia. Habremos tenido 11, 12 años. Salimos a andar en bicicleta ahí con unos primos, nos hacíamos, no sé, los bici voladores. De esa época, poníamos unos ladrillos con una rampa de madera y salíamos. Todo lo hicimos. Y se ve que, viste, mis primos eran por ahí un poco más grandes, ya 14, 15 años, y nos fuimos y ya se hizo de noche y nos volvíamos a las 8, 8 y media, buscando, ¿no?, por todos lados. Sí, claro. Cuando llegué a la casa. Una cagada, hermano. Me acuerdo, hasta el día de... Hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Te la dieron? Ay, me dieron la viada. Mi vieja. Mi vieja era la que te acomodaba o te acomodaba. Pero con la chinela, con lo que sea. Con lo primero. Sí. Vos sabés que uno de los momentos más felices fue cuando sacamos los dos sauces. Porque a veces, si no, viste, cuando eran chicos, la ramita. Viste, hoy no se puede. No se va a poder. Sí, los tiempos cambiaron, pero... hoy sí, las cosas cambian, pero vos fijate, la vieja, bueno, mi papá, obviamente, son cosas muy, personalidades muy distintas, pero anda a tocármela a la mamá. Eran otros tiempos, eran otras cosas, tampoco era el verdugo, el cuco, pero cada tanto cuando sale el huevo me mira el huevo. Apareció el huevo. Yo creo que hoy en día los mismos memes que salen, se ve el pibito que sale corriendo y la madre con la chinela así atrás. No, pero tampoco, no eran
pocas veces, ¿viste? Pero bueno, no, pero gran picardía que vos decís. Hoy en día yo como padre me pongo a pensar, sí, y se me pierde el pibe con 11 años, sí, las 8 y media de la noche, ¿qué no te va? Y andábamos, no sé, abandijeando ahí por los barrios. Vos, en esa época, no conozco a Álvarez, fui dos veces, siempre digo lo mismo. Sí. Me impactó todo, o sea, el movimiento. Movimiento. Me impactó, de verdad. Yo esperaba un pueblo común, tranquilo. Es una pequeña ciudad hoy. Y la verdad que me impactó el movimiento, me impactó. Es pujante, muy pujante. Por eso te pregunto, ¿en esa época había barrios? ¿Cómo era? Sí, sí, al igual que ahora. Igual que ahora. Era siempre barriadas, donde, por ejemplo... ¿De qué barrio eras? Yo del Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita. En esa época había, por ejemplo, cuneta. Claro. Poca iluminación. Sí. Tampoco es que somos hoy en día Nueva York, Nueva York, ¿viste? Pero bueno, obviamente que en los barrios donde uno se crió, sí, nosotros hoy pudimos ir transformándolo, por ejemplo, no sé, llevando un cordón cuneta o un caño, claro, para que la gente se pueda conectar a las cloacas. Esas cunetas que nosotros saltábamos de pibe y, sí, íbamos metiendo las patas en el barro, exacto, hoy eso ya no está. Y a mí la verdad que me genera orgullo porque nos hemos criado en los barrios. Yo, a mí me das a elegir el centro del barrio, me quedo toda la vida en el barrio y muero en el barrio. ¿Te gusta el barrio? Me encanta el barrio. Para la crianza de los chicos también. Es otra cosa, ¿viste? Es otra cosa. Sí, obviamente que a la gente siempre hay que tratar de llevarle bienestar, transformación, hay que llevarle lo que hace falta, ¿no? Pero esa tranquilidad que tienen los barrios y tranquilidad que, más allá de los cambios y cómo ha crecido, tampoco es que se va perdiendo, son, uh-huh, cosas que se conservan y que le hacen bien. ¿A qué escuela fuiste? A la Santa Justina. Santa Justina. Santa Justina, sí, fue mi mamá también fue a esa. Ah, mirá. Sí, le debo, es una institución a la que le debo todo. Le debo todo lo que ha sido como órgano que, por ejemplo, a mí me brindó las herramientas para Santa, poder... ¿Santa Justina solo es primaria o primaria y secundaria? No, tenés nivel inicial, primario y secundario. ¿Hiciste todo ahí? Todo ahí. Ah, mirá. Desde los 4 años hasta los 19. Mirá. 15 años en la escuela. Claro. Un gran cariño. Un gran cariño a las seños, a los profes. Tuve la posibilidad en el centenario de la escuela de, bueno, también de vivir un momento muy emotivo, de poder expresar esa emoción. Y la verdad es que es una institución a la que... A que le estoy, pero muy agradecido en lo personal, porque es la única herramienta que yo pude tener a nivel educación para, bueno, hoy en día poder uno defenderse. Uh-huh. Y la verdad es que lo mucho, sí, que me dio me sirvió un montón. ¿No seguiste estudiando? No, yo creo porque que hay una un. Yo creo que hay personal, un. ¿O? No. ¿Sabes que cuando uno, por ejemplo, yo terminé el secundario con 19? Sí. Y bueno, ¿viste los famosos años sabáticos? Sí. Bueno, fueron dos. Dos sabáticos. Laburaba, me fui a laburar con mi viejo. Ajá. Estuve también... ¿Como albañil? Estuve de albañil. Antes de entrar en la albañilería, me fui a laburar de tractorista con un amigo que necesitaba un tractorista, era plena cosecha, no me olvido, pero no, esas son cosas que no me olvido más. No, salí de la escuela y me subí a un tractor. Yo lo máximo que había manejado era el Valiant de mi papá. Y ¿acá en Álvarez fue? El cuando te subiste al tractor, un sí, campo de acá, nada, de Ricardito Villachi. Ricardo se está, no, mirando y siempre se acuerda, porque fue tan grande la emoción de manejar, de ir al campo, viste, la tierra, las cosas. Yo... tengo por ahí problema de asma. Ajá. Y me agarró esa vuelta, me agarró la chiripiorca, pero más allá de la chiripiorca, la polvareda, y claro, me llevaron así entre a mí. ¿Qué te no pasa? No podía ni respirar. No podía ni respirar. Bueno, el tema fue que habíamos estado, por ejemplo, un día, duré 3 días. ¿Te aviso? ¿Se relajaron? No, me fui porque no podía estar. No podía estar. El primer día, limpiamos las máquinas. Limpiamos la cosechadora, limpiamos el tractor, quedó todo. Un Fórmula 1. Fórmula 1. Segundo día, fuimos a levantar la cosecha. Y al tercer día, internado, dice, bueno, vamos a salir. Y fue, claro, la emoción era tan grande que yo puse en marcha el tractor, cerré el portón y disparé para salir disparando. Sí. Y bueno, vamos. Y el loco
loco me quedó mirando. Y yo dije, ¿y el tractor qué va a venir? Y agarré y me fui. ¿Cómo? Pará. Dejé el tractor en marcha adentro y cerré el galpón y salí. Ah, yo pensé que había salido. ¿Qué iba a levantar? No, pensé que había salido con el tractor disparado. Sí, ¿qué quería hacer? No sé si yo pensé que era el dueño del campo, no sé qué pensé. Era la emoción, ¿viste? La emoción. Dejé todo en marcha, cerré el galpón y disparé. Sin tractor iba a levantar. Sin tractor. Un desastre. Un desastre. Bueno, salí de vuelta a un campo que hay ahí atrás de la cárcel de Piñero. No quedé adentro. No queda esto, bueno. Era de noche. No. Y después, bueno, ahí sí, me acuerdo que llegué como a las 3 de la mañana, terminé en el hospital con oxígeno, me ponía en paz porque, imagínate, sí, había agarrado el polvillo de la soja, me había liquidado, me había trillado, dijo Ricardito. Le digo, hasta no. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué, plena cosecha, imagínate, Richard me quería matar. No, decía, te veo así para atrás, decía, no te lo puedo creer. ¿Y ahora qué? ¿Qué sé yo, digo, Richa? Digo, me clavaste un puñal, me dice él. ¿A dónde, Ricardo? Acá, me decía. Y después consiguió ahí uno de los pibes, también del barrio, y bueno, me suplantó. Y escuchame, ¿te hubiese gustado estudiar o no? Sí, me hubiese gustado, pero yo creo... ¿Vos sabés qué te hubiese gustado estudiar? La abogacía. Ah, mirá. Abogacía. Pero yo creo que también hay un destino y te voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, bueno, tuve esa experiencia ahí con el campo. No, después, sea, no sea cara dura, 3 días. Bueno, fue una experiencia. Después me fui a laburar con mi viejo, anduvimos laburando con mi viejo, ahí, bueno, acá de Raúl, por ejemplo, laburábamos. Y después laburé del Pato San Martín, que también tiene local acá, en un local de electrodomésticos. Laburé 3 años. Digo, bueno, ¿será que lo mío es el laburo? Trabajar. Vos te encontrás en una edad, imagínate, 21 años, 22. Y siempre me gustó conocer cómo era por ahí el tema de los casinos. Pues yo laburé en el Casino Rosario. ¿Ah, sí? Sí, laburé 10 años. Ah, mira vos. Tengo más años trabajado que vivido. Claro, es verdad. Más trabajado que vivido. ¿Qué hacías en el casino? Era grupier, habíamos laburado también. ¿En serio? Te lo juro. No, ahí este es un capítulo. Me faltó la ruleta. Bueno, pero tiraba la ¿cómo? ¿El grupier? Dados, cartas. Ah, sin ruleta. Sin ruleta. Blackjack, todo, dados. Todo. Bueno, no te lo puedo antes creer. De llegar a ese capítulo. Siempre quise hablar con alguien que hacía eso. Bueno, acá no se va a nadie, ¿eh? ¿Sí? El compañero, sí. Bueno, César, Jan y Mika, les mando también un saludo grande a ellas, que fuimos compañeros, que lo inauguramos también. Te decía de haber trabajado, por ejemplo, ahí. Y después yo me metí, por ejemplo, en el 2009, sí, mal no recuerdo, en el casino. Sí. Y ya empezamos a laburar, otras condiciones. Y me pasa lo que me pasó de mi papá. A mí se me fallece mi viejo con 62, yo era pibe, tenía 23 años. Y en ese momento, con 23 años, a mí me tocó ser el sostén de la casa. Claro. Tenía claro. que sostener a tu hermana, hermana que era chica, más chica, y tenía tu mamá, que sostenerla a mi mamá. Que era ama de casa. Exactamente. Y si siempre a veces uno piensa qué hubiese pasado, supone. Sí. Y digo, mirá si a mí me hubiese agarrado, por ejemplo, estudiando, sin un laburo, sin una entrada fija. Tendría que haber dejado de estudiar. Y te digo la verdad, Marcelo, trabajo. Me hubiesen comido los piojos. Y claro. Me hubiesen comido los piojos. Entonces ahí, bueno, ese fue un golpe durísimo. Golpe durísimo porque esas son, es lo único que tengo para reclamarle a Dios. Te iba a preguntar eso. Hoy en día. ¿Crees en Dios? ¿Te enojaste con Dios? Creo en Dios, sí, soy muy creyente. ¿Y ahí qué pasó? Me enojé, obviamente. Me enojé con Dios. ¿Y hoy? Ese enojo, más que el enojo fue... La pregunta del por qué. ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí tan chico? Claro. ¿Por qué a mí tan chico? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque habíamos estado viviendo un momento, la noche, digamos, las 10 de la noche. ¿Y por qué así? ¿Viste? Entonces, bueno, ahí
Ahí hasta que uno hace el clic, hasta que va creciendo, te van pasando obviamente cosas en el medio, hasta que uno trata dentro de todo de poder superarlo. Pero bueno, hasta el día de hoy uno... Yo hoy, por ejemplo, estoy en otra etapa, disfruto dentro de lo malo que me pasó, que obviamente uno entiende que los primeros que se van son los viejos, que uno quisiera que vivan por mucho tiempo. Yo siempre lo que le pido a Dios es salud por sobre todas las cosas. Salud, 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 salud para todo, para mi vieja, mi hermana, mi familia, para la gente en general, que pueda andar bien de salud. Después el resto que venga solo. Creo que me compensó hoy en día con un hijo hermoso de 4 años, León, que lo amo con mi corazón. Leoncito, si está mirando, te mando un beso gigante. Pero después a veces cuando vos te encontrás en alguna situación en la que a lo mejor necesitas el consejo de tu viejo, ¿qué? Lo único que encontrás es silencio. Entonces sigo muchas veces haciéndome la pregunta de por qué tan joven. ¿Y por qué personas que por ahí son tan dañinas, que hacen tanto mal, que se la hace todo el mundo? Digo, este va a vivir 150 años. Y hay tipos que vos decís, no, este se fue temprano. Y te hace una pregunta complicada. Decime, pregunta lo que quieras. Perdiste a tu papá siendo muy jovencito. Sí. Y hoy sos papá. Sí. De León. De León. 4 años tiene. 4 añitos, sí. ¿Pensás en eso? ¿Te da mucho miedo morir? No digo por morirte vos, sino justamente por él. ¿Se te viene a la mente eso o no? Y a veces uno piensa, ¿no? De cuando obviamente los que hemos nacido sabemos que tenemos en algún momento la fecha de vencimiento, ¿no? Pero yo lo que le pido a Dios es que, por ejemplo, a León no le pase lo que me pasó a mí. Claro. Que no le pase lo que me pasó a mí. Sí te puedo asegurar que va a estudiar. Ajá, te muy bien. Puedo asegurar que va a estudiar. León puede ser uno de esos chicos, viste, que vos decís, tiene un potencial tan grande que a lo mejor el día de mañana te sorprende siendo lo que él quiera hacer. Sí. No impuesto. Bien. No impuesto, no porque a mí me hubiese gustado ser abogado. Él va a ser abogado. Él va a hacer lo que quiera hacer, pero tiene que obviamente estudiar y ser feliz. Claro. Estudiar y ser feliz. Coincidimos. Así que sí te puedo decir, Marcelo, que se nos pasa rápido. Sí. Se nos pasa rápido. Yo no puedo creer que ese nene que yo te decía que lo tenía mirando la final de la Libertadores con 2 meses, hoy tiene 4 años, el año que viene ya arranca el jardincito, claro, de 4. Y cuando hiciste así, en la primaria y se fue a Córdoba. Claro. Y vos decís, yo ya estoy arrimándome a los 40. Tal cual. Tengo un amigo que está laburando con nosotros, que es el proyectista de la comuna, secretario de Obras Públicas, sí, EPI. Una vez estábamos en la casa de la abuela de él, estábamos comiendo un asado. Estábamos en 5.º año. Digo, mira cuando tengamos 30. Vale. Decíamos, mira cuando tengamos viejo. 30 años. Estamos casi pisando los 40. Ay, sí. Casi pisando los 40. Me hace cuenta que me agarró el tren. Sí. No, pero igual cambió. Viste que antes una persona de 40 era un viejo. De 50 era un abuelo. Los tiempos cambiaron. ¿Y hoy? Los tiempos cambiaron. Totalmente. Hoy, por ejemplo, se usa. Viste que decía, no, 40 y pico de años no voy a ser padre. Claro, claro. Conozco personas que han sido papá con, sí, 55 años. Sí. Que es 50, por ahí lo más riesgoso para la mujer, para la, ¿no? Mujer, sí. Pero tanto para el hombre como para la mujer. Uh-huh. Han buscado también, sí, de ser papá grande, y bueno, eso está bueno también. ¿Vos tenés uno solo? Tengo uno solo. Uh-huh. Tengo uno solo. Me gustaría, obviamente, poder tener otro, pero siempre uno trata de que el criarlos bien, que no, sí, les falte nada. Obvio. Hoy son tiempos muy difíciles. Hoy cuando te arrimás. Cuando te arrimás la góndola de los pañales. Oye, un presupuesto. Y la mirás así de reojo, así, claro, un pañal, 10 lucas. Obvio. Y decís, tenés que andar sacando, sí, cuenta de cuántas veces lo vas a cambiar. Por supuesto que sí. En el día. Sí, es así, lamentablemente es así. Está duro. No, está duro, está duro. Bueno, ¿vamos a hacer una pausa? Hacemos una pausa. Escúchame, vos hablaste de punto. ¿Qué punto digital? ¿Hay un negocio punto digital en Álvarez o no? Punto digital. Pues es nada que ver. O sea, nos están viendo y el
¿Quién es? Y el, no sé si un hombre o una mujer, el tipo aprovechó para preguntarnos. Dice, hola, quisiera saber la dirección de Punto Digital ahí en Álvarez, ya que está con Joel de Genaro. Punto Digital en Álvarez. San Martín y 9 de Julio, Barrio El Gaucho. Bien. San Martín y 9 de Julio. Dice, soy de Santa Teresa, ¿me podés hacer el favor? Bueno, ya está, ya se lo hizo Joel. Gracias igual por estar mirando y aprovechar la abrazo la grande ahí a, no sabemos a la gente de Santa Teresa. Sí, señor. Bueno, vamos a la pausa. Ya volvemos. Joel de Genaro, presidente de la comuna de Álvarez, está con nosotros. Estamos haciendo el último programa del año de retrato. Estamos en vivo, 10 menos 20 de la noche. Ya volvemos. Descargate la app Billetera Santa Fe y ahorrá hasta un 30% en almacenes y supermercados. Tenés hasta 5.000 pesos de reintegro todos los meses. Fácil de usar y segura. Billetera Santa Fe. Cuidamos el bolsillo de las familias santafesinas. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos, no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desechá objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. ¿Sabías que podés pagar tus facturas en cajeros automáticos? A través de las redes de Link o Banelco. En el cajero automático, ingresás en la sección Pagos, Impuestos y Servicios. Y en la opción Operadores de TV, elegís el nombre de la empresa, Net Aceval. Si estás en un cajero Link, ingresá 7 dígitos con tu número de abonado. Incluí los ceros que hagan falta por delante. Si estás en un cajero Banelco, solo tenés que ingresar tu número de abonado. Recordá que también podés abonar tu factura con Mercado Pago, Visa Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria o Santa Fe Servicios. Recomendamos que, una vez realizado el pago, te comuniques con la administración. NET, siempre más cerca. Ya estén atentos porque vamos a revivir en cualquier momento una del. Está bien, el último programa del año lo podemos perdonar. Ustedes vieron cuando estábamos por tomar agua ahí con Joel porque no íbamos a la pausa. Apareció alguien y apareció y se metió en el estudio. No podía ser otro que nuestro compañero Huevo Jurado. Pero yo quiero revivir ese momento porque yo estaba acá diciendo, estamos al aire, Huevo, estamos al aire. Del otro lado pegaban otro grito y el tipo no tuvo ningún problema. Ningún problema. Pero ahora lo vamos a ver. A lo mejor se puede buscar la imagen. Ya, sí, la vamos a ver, obviamente. Obviamente que lo ya lo estamos buscando. Ya lo estamos buscando. Sí, señor. Bueno, seguimos con Joel, que nos está contando parte de su historia. ¿Te hubiese gustado ser abogado, me dijiste? Sí. Sí. Igualmente estoy con el vicepresidente, quien fue vicepresidente, hoy el tesorero de la comuna, César Camiletti. César, que le mando un abrazo grande. Abogado. Así que... 6 años, hace de cuenta que bien. Ya me recibo. Exactamente. Me recibo ahora 6 años con él. Tal cual. Ya me falta hacer la tesis nomás y ya está. Escúchame, dijiste que lo viste a Alfonsín en el 95 que vino para acá. Sí. Para Álvarez. Sí. Bueno, pero no era presidente. Pero vos tuviste la posibilidad, Álvarez, bueno, en tu gestión, no sé, vino un presidente, Macri vino o no, yo estoy Mauricio, loco. Mauricio, en el 2019. ¿Era presidente? Era presidente, sí. No es común. No es común. No sé si alguna vez un presidente vino a Álvarez, o sí. En función no. Fue Alfonsín y Macri, los únicos dos. Alfonsín, que ya no estaba en función, y Mauricio, que estaba en función. Eso fue histórico, digamos. Histórico, sí. Histórico para un pueblo como el nuestro. Aparte,
lo que se vivió en ese momento, más allá de que vos decís, bueno, podés quererlo, podés no, no quererlo. Estamos hablando de la investidura presidencial. Era investidura presidencial. Fue la verdad que un momento en donde se empezaba a sentir el helicóptero ese gigante en el que andan ellos. Y apareció, bueno, nos pudimos ahí sacar algunas fotos, bueno, que fue tomando la gente. Pero la verdad que sí, un hecho histórico. ¿Vos me imagino que no fuiste con esa campera? Yo si sabía me la ponía. Si le hubiese salido este modelo, me la ponía. Pero siempre tiraba, pero, ¿viste? Mauricio, una chicana con el tema de... ¿Pero fue una gestión tuya o no? Gestión con el diputado Núñez ahí de Piñero. Sí. Que en ese momento nosotros estábamos laburando juntos y ¿vos comenzaste con él? Nosotros comenzamos con él, sí. ¿De qué forma comenzaste en la política? ¿Cómo fue que dijiste, voy a ir? Bueno, yo, por ejemplo, obviamente yo estoy afiliado al radicalismo. Para dejarme decirte, si no me olvido, sí, que nos agradece la dirección, era, y dice, agradezco al compañero Joel de Genaro y a vos, Marcelo. Soy Marino Mancilla, de Santa Teresa. Marino, querido, un abrazo gigante para vos y para toda tu familia. Bueno. Yo comencé, te decía, en el 2013 fue mi primera candidatura. En el 2013, 10 años atrás. 10 años 26 atrás. Años. 26 ¿Candidato años. ¿Candidato a qué? Yo quería ser candidato a presidente de la comuna por el radicalismo. O sea, ¿no habías hecho nada de política? Nada de política. ¿Militaste pero un poco? Militaba, venía obviamente con el corazón de haber tenido a mi viejo con la cuchara, porque mi viejo era uno de esos tipos que no salen en las fotos. Claro. Por ejemplo, hay tipos que son fotogénicos, que le gustan aparecer en los cuadros, le gusta estar... Son cholulo más que fotogénico. El cholulismo. Sí. Y mi papá, junto con otra gente, eran más de laburar y comerse una falda ahí y no aparecer. Entonces digo, me gustaría, porque uno obviamente tiene el corazón, ¿no? Después, por cuestiones obviamente ideológicas, no pudimos llegar a un acuerdo y bueno, ahí justo lo había conocido a José y largamos en el 2013 la primera candidatura, obviamente que en su momento no había estructura. Pero partidaria. Te llamó, por ejemplo, te conocía, te llamó, te dijo vení. Sí, yo, o vos fuiste, me, dijiste... yo me presenté con él, le digo, mirá, a mí me gustaría hacer política, sí, me gustaría hacer política porque creo que el pueblo da para más. Y después, bueno, fuimos caminando una, caminamos la otra, no solamente que nos mantuvimos, sino que tuvimos la posibilidad de crecer. Claro. Y después, en la tercera, pudimos salir victoriosos en el 2017, habiendo hecho una gran gestión, que obviamente más allá de las diferencias políticas de trabajo que pudimos haber tenido con José, yo soy una persona que le está muy agradecido, porque juntos hemos andado, por ejemplo, en su momento con el agua en la cintura en el barrio El Gaucho y pudimos gestionar una obra histórica para un pueblo como el nuestro, como fue la obra hídrica, uh-huh. Obra que, bueno, nos las dio Mauricio y lamentablemente Alberto nos la sacó, donde, bueno, ha habido evidentemente cuestiones partidarias, uh-huh. Pero uno mantiene la esperanza de que esa obra obviamente se pueda terminar. Así no se terminó. En lo personal, hoy duermo más tranquilo porque sé que Álvarez está lejos a que se pueda inundar o a ver ese gaucho, barrio El Gaucho, donde está el punto digital, bajo agua. Entonces, en esta lluvia que ha hecho último, 85 milímetros, Marcelo, vos imaginate que Álvarez es un pueblo en donde hace ya 10 años atrás tenía un protocolo de evacuación que se activaba ya con una lluvia de 60 milímetros. Ajá. Hoy te llueven 85, han llovido 120. Ajá. Y gracias a Dios no ha pasado a mayores, no ha pasado nada, más que el anegamiento común de algunas calles. Pero hoy estamos tranquilos por ese lado. Podemos con los vecinos, por decirlo de alguna manera, disfrutar un poco la lluvia, disfrutar lo que durante muchos años nos ha hecho tanto daño, tanto mal, no sobre todo el que lo afecta directamente. ¿Qué te gusta? Siempre, como digo, quiero que la gente te conozca desde otro lado.
¿Qué te gusta hacer en los ratos libres, si es que tenés ratos libres? Yo tengo un problema grande. No te... Soy muy obsesionado ¿con del qué? Laburo. Ajá. Y la verdad es que desde que arranqué, desde el 10 de diciembre de 2017 a la fecha, no me pude desprender nunca del bendito teléfono. Pero tomás vacaciones. Sí, cuando puedo, obviamente, 10, 15 días uno se toma para poder desenchufarse, ¿no? Hoy trato, dentro de todo, de poder disfrutar lo que puedo con León, con claro. mi señora, con Celi. ¿Y si no, qué te gustaría me gusta hacer? La si tuviera, música. La música. Ah, canta porque la música. Vos fuiste, tuviste un grupo. Un grupo de cumbia. ¿Qué se llamaba? Chispita Cumbiera. Chispita Cumbiera. Le mando un saludo grande ahí a los pibes si están mirando. ¿Qué, cuál era tu rol? Y yo era cara dura primero. Sí. Y después tocaba el teclado. Ah, bien, bien. Fuiste, sabés, tocaba tocar. El teclado. Bueno, pero tocaste el teclado. Es un decir. ¿Lo tocás? Toco, toco. Pero toco ahora hace un montón que no. ¿Fuiste a aprender o de oído? Tuve un gran maestro. Ajá. Heraldo Chichetoni, que hay una sala sí. de música que se llama Tony Barone, que la pudimos inaugurar en la gestión, en donde hoy, por ejemplo, los grupos del pueblo la están usando, los muchachos van a hacer seguramente algún evento, algo para juntar una moneda y poder invertir, viste, en sonido y demás. Sí, claro. Lo tuve a Chichi acá en el programa. La música me encanta. Me encanta. ¿Qué te gusta? En ese momento era cumbia, pero ¿te gusta la todo? La cumbia me encanta. Me encanta lo que es la cumbia, el cachengue, porque también me gusta bailar, me gusta divertirme. Sí. Es una diversión sana que uno tiene. Comerse, cuando se puede, un asado, picar algo con los pibes. Si podemos tomar un totín, tomamos un totín. Y después la música, cualquier rama. Me gusta mucho también el tango. Uh-huh. Escucho de todo, desde Pavarotti, tecladista, los que nos gusta el piano, Beethoven, Mozart, Bach. Mirá qué bien. Nos gusta, nos gusta nivel, música clásica, melódico, un poco de todo. Un poco de todo. Mirá, te voy a leer algunos de los mensajes. En este voy a los 3 o 4 que me llegaron, que no leí. En este voy va uno solo para los 4, porque dice, qué grande ese escudo, señor presidente comunal. Yo sabía que te iba a meter un poquito de presión, ¿eh? No lo el huevo hace así con el dedo. No lo quería Estamos leer. Buscando la imagen de cuando te cruzaste, huevo. Sí, cuando usted está. En este, bueno, muchas gracias. Van nucleo todos ahí. Te manda saludos Silvia del Elce. Es Silvia. La que dice del escudo. Silvia, vamos el viernes con todo, ¿eh? Saludos a mi vecino, si recuerdo los pelotazos, dice. Excelente programa, Andrea, hermana de Gaby. Andrea, si le habremos podado las rosas a... Yo le digo a la Cristina, a Héctor, mamita querida. Hemos tomado esos mates cocidos, rico, rico, rico. Mi viejo, imagínate que nosotros vivíamos a la vuelta. Mi papá a veces eran las 8, 7 y media y no volvíamos. Y de mi casa, fíjate si no era... Gritaba de la vereda a la vuelta, imagínate, tener 50 metros, fácil, un poco más también. ¡Yo, gritaba. Agarraba y me volvía porque era como si fuese la señal de Batman, pero era con la boca, ¿viste? Y bueno, ahí ya nos volvíamos. Hola, gente linda, soy el Pipi Carballo. Joel, mi hermano, saludos. El Pipi, Pipurri. Dice, es un divino, un dulce total y un abrazo. Y ojo con la caña con ruda de mi padre. A Tere. Mi tío Atilio, mi tía Tere también le mando un beso gigante. Buenas noches, saludos a Joel, una excelente persona, muy solidario. Y gracias por la ayuda que nos brinda con una medicación de mi señora. No me dice quién es, pero creo que se llama Julio. Julio, querido, te mando un abrazo gigante a vos, a tu familia y, bueno, siempre a disposición incondicionalmente. Bueno, la gente que quiere comunicarse lo está haciendo, lo puede hacer al 3469-697042. Bueno, seguimos, ya que estoy... Yo no te iba a leer tanto porque quería más que nada charlar, pero abrazo grande a un gran amigo y excelente persona. Saludos a toda su familia, Raúl. No sé qué Raúl, che. Pero es Raúl. ¿Característica 3469? Sí, señor. Raúl, querido. Termina en 40.
Raúl, querido, me imagino que el Raúl que yo pienso... Pues no tiene foto tampoco. Me imagino que el Raúl que yo pienso... Me acuerdo cuando fuimos a la cancha, que me llegó por primera vez. Conocí la cancha de River gracias a Raúl. Que lo hacía renegar a mi papá porque mi viejo, viste, la velocidad no le gustó nunca. Y Raúl se hacía el que iba por la autopista y iba leyendo el día. No, no. Imagínate. Mi papá, si no se murió ahí, si no se muere, va. Y me acuerdo, recuerdo, porque lo bueno, tengo... si es este Raúl que nos escriba, ¿eh? Sí, pero seguí, seguí. Sí. Lo recordás. Me acuerdo cuando entramos por primera vez, fuimos a ver River Independiente. Partidazo, siempre partidazo, fueron partidazos. Partidazo. Y River en el año 97, hacía poquito que había salido campeón de la Libertadores. Partidazo. Igual le ganó siempre, River Independiente ganó, ganó siempre. No sé si no salimos campeones, no me acuerdo, era pibe. Así que por eso, y otras tantas cosas más, ¿no? Le tengo un gran afecto a Raulito. Bueno, sigamos entonces. Para que me están llegando acá. Dice... Joe, sos nuestro gran orgullo. Te amamos, mamá y Roma. Mi vieja. Pues sabes que hablaba con un amigo, hay gente que nos marca, ¿no? Y la madre, el papá, sí. A uno que tuvo la posibilidad, obviamente, de tener sí. Una muy buena. Bueno, no siempre. No es siempre así. Se da. Pero bueno, yo si sigo hablando me voy a volver a llorar. Así que mi vieja, mi hermana, Iseli, también León, un abrazo gigante, porque saben que los amo con todo mi corazón. Podemos decir que soy el presidente más joven de la historia y el más llorón. Y soy muy llorón, soy muy llorón. Las dos cosas. Me tocaron tiempos duros, Marcelito. La verdad que uno cuando llega a esto... es un león, somos leones, nos queremos comer obviamente el mundo. Sí. Después te vas llevando o te llevan por delante muchas adversidades a las que vos le tenés que poner el pecho y te tienen que mover pero no te pueden tumbar. Entonces ahí es donde vos te vas haciendo fuerte. Sí. Y lamentablemente nosotros, te digo la verdad, desde que arrancamos de ese 2017 ahora tuvimos 5 años y medio de crisis tras crisis. Sí, sí. Y no salimos de una, que nos metemos en otra, no salís de una, nos metemos en otra, y bueno, es lo que nos tocó. Y me imagino, porque uno, yo te pregunto qué te dio qué te da la política, uno puede imaginarlo, ¿no? Porque desde conocer gente, contactos, poder ayudar, un montón de cosas. Pero si te pregunto qué te quitó la política, y sobre todo en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, ¿qué te quitó? ¿Qué me quitó? ¿Qué te sacó? Me quitó años de vida. Con 36 años te quita años de vida. Cuando vos tenés vocación, obviamente, por algo y en un lugar en donde tenés la responsabilidad de todo un pueblo, te quita mucho tiempo. Claro. La vocación en la política, por sobre todas las cosas, y la vocación en sí, te quita tiempo con la familia. Uh-huh. Cuando vos haces el balance, por ejemplo, yo llevo 6 años uh-huh. y en 4 años no sé en qué momento me creció el pibe, uh-huh. no me di cuenta, pero creo que todos los laburos obviamente tienen... Sí, sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras. En política, cuando vos tenés vocación, por lo que hacés, obviamente está las 24 horas, el teléfono siempre prendido, salvo que yo me quede sin batería y lo tenga que tener cargando, pero sí. Me han tocado situaciones en la madrugada de tener que salir a resolverla y ahí hemos estado. Uno no la sufre, o sea, no sufre. Nosotros sufrimos cuando no le podemos resolver algo a la gente, cuando lo que vos por ahí te deprime en ciertas situaciones, en donde vos tenés un plan o querés llevar una planificación, y después con los papeles firmados te mandan al cajón, o porque no hay plata, una cosa, la otra, vos ya fuiste, pusiste la jeta. Y después cuando vos tenés que proyectar en un periodo que yo decía, son de 2 años, vos decís, y acá vamos a perder fácil un año y pico. Es poco, porque el intendente está 4, un intendente. El presidente comuna 2. Son muy poco tiempo. Es poco tiempo, no tenés porque posibilidad. Después, aparte, después por ahí hasta te agarra un año electoral, que tenés que medio que hacer campaña, esas cosas, y... Nosotros, si hay algo que tenemos, es un equipo fortalecido
y que hemos aprendido mucho. Aprendimos a laburar un proyecto, sí. Aprendimos a presentarlo, tenemos un equipo que se dedica a eso. Sí. Y después uno va y gestiona, golpea sí. puertas, somos muy insistentes, no es que nos dicen que no y nos quedamos ahí, vamos a insistir. Claro, pero es verdad, los proyectos para dos años, viste, entre que los presentás, buscás, golpeás. Ahora, vos fíjate, yo te pongo este ejemplo. Tenés un 2024 y un 2025 en el próximo periodo nuestro. Uh-huh. El 2024 hay un objetivo que es tener déficit cero. Sí. Ya dijeron que no va a haber plata. Uh-huh. No hay plata. No hay. Una inflación proyectada de, sí. por encima del 300, del 400%. Uh-huh. Proyectado. O sea que vos tenés que saber que como mínimo posiblemente en un año los sueldos se te tripliquen en costo. Uh-huh. Y la pregunta que nos hacemos todos, nosotros ¿cómo lo vamos a generar? ¿Quién nos va a auxiliar? Pues yo te puedo asegurar que... ¿Cómo lo genera la comuna? ¿Impuestos? Y pues imagínate que el impuesto... ¿Con participación? El impuesto de la comuna de Álvarez es de 1.400 pesos. Sí. ¿Qué vale hoy 1.400 pesos? ¿Qué puede valer hoy 1.400 pesos? Una gaseosa. Más. Una gaseosa. Solamente recolectar la basura nos sale a nosotros, por ejemplo, 1.400 pesos, que es un servicio que está tercerizado. ¿Cómo 1.400 pesos? Y cuando vos haces el costo que lo dividís por la cantidad de contribuyentes, cada contribuyente nos sale 1.400 mangos. Recolectar la basura te sale 1.400 pesos por persona, sí, digamos. Sí, por contribuyente. Hoy tenés que hablar que ese costo, como mínimo, el año que viene se te va a duplicar. O sea que de 1.400 a 1.500 se te va a ir a 3.000. Entonces hoy un TGI de 1.300 y pico, 1.400, tenés que pensarlo en 5.000 mangos, por lo menos en un pueblo como el nuestro, que es más o menos lo que tienen pensado cobrar el resto de las comunas. Álvarez, el gran problema que nosotros tenemos en Álvarez es que somos una ciudad, porque somos una ciudad. Pasa que muchos vemos el Álvarez histórico, el fundado pero en 1890. Igual es pueblo, ¿eh? Igual es pueblo todavía. Sí. Nosotros eso, estamos. Eso no es bueno para una comuna. No es bueno. Va para el... ¿Sabes por qué debería no es bueno? Municipalidad. Porque a nosotros... nos pagan, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda, por cantidad de habitantes que son 5.500, uh-huh. que es lo que dio el último censo. Algunos más, algunos menos. ¿Qué último censo? ¿Cuál? El del 2010. Claro, pues el último censo que se hizo, todavía no se conoce. El último censo no lo sabemos. Dice que hay una fórmula matemática, no sé si matemática o qué, que todos crecieron un 20%. Pero es una chantada. ¿Qué hizo el censo? Que se vaya a dar una vuelta, que vaya al distrito de la Ruta 18, en donde vos hoy tenés detonado un distrito de diciembre a marzo con los que se vienen a vivir de Rosario a la casa de fin de semana. O las tienen alquilando. Entonces, Álvarez tiene no menos de 12.000 habitantes. ¿En serio? ¿Tanto? Pero te lo juro. Tenés 3.600 contadores de luz. Ajá. Claro. A una ecuación, hacela como mínimo al triple. Al triple. Una casa promedio. Sí, de tres personas. Tres personas, mínimo, cuatro. Mínimo. Creo que las cuentas la hacen, o la ecuación la hacen por 3,5. Bueno, ahí tenés, sí, tenés razón. Ahí te da 11. Ahí te da 11.000 habitantes. Nosotros estamos bancando una estructura de un pueblo o una ciudad de 11.000 habitantes con recursos por la mitad. Inviable por donde vos lo mires. Ahora, me parece, ¿no? Porque hay pueblos más chicos que Álvarez que ya son ciudades. Sí. Es una cuestión política. Es una cuestión política. De padrinazgo, te diría. Es una cuestión política. Nosotros, por ejemplo, vamos a proponer, más ya le ha llegado seguramente a las instituciones de la localidad una nota acompañando la declaración de ciudad de Álvarez, en donde obviamente que el beneficio va a ser para la localidad toda, y cuando digo todo, también para las instituciones. No es lo mismo sentarse a pelear una obra siendo presidente comunal claro. que siendo un intendente. Con el atraso esto, que tenemos nosotros en Álvarez, ¿no? Te digo esto, me parece a mí de padrino. O sea, por ejemplo, en Palme, yo soy de Villa Constitución. Sí. En Palme tiene también 9.000, 10.000 habitantes. Quiere ser ciudad hace un montón, ni 5 de bola. Porque hoy, está Villa ahí pegada también. Bueno, pero hoy, Cacu Cándido, Juan Cruz Cándido, que pasó a ser secretario capo. Mano y lo va a sacar. Mano derecha de Puyaro. Yo estoy seguro que en Palme va a ser ciudad. Bueno, a Cacu también lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar a Cacu, porque... Realmente, Marcelo, hay una necesidad, pero es real. No es que es un invento del que dirige
o porque, si vos le preguntás a cualquier presidente comunal si quiere ser municipio, seguramente te digan algunos, o la gran mayoría más que algunos, te digan que no porque hay que conformar el consejo deliberante. Eso no hay ni que mirarlo, hay que armarlo. Hay que armarlo, decir, bueno, ¿cuántos partidos políticos son? Todos, vengan, todos propongan, vayamos a las elecciones, el que tiene que ser mayoría, que sea mayoría, y los otros concejales, trabajemos por el bien del pueblo. Álvarez tiene una sola salida y un solo camino. Lo digo, lo afirmo y lo confirmo. Es que se declare ciudad, porque dentro de 2 años no junta más ni la basura. Claro. No junta más ni la basura. Imagínate tener que escorear 130, 140 cuadras de tierra, de ripio. La lluvia de estos 85 milímetros últimos se llevó toda la escoria, se llevó todos los mejorados. Un pueblo que tiene 7 metros de pendiente del punto más alto al bulevar. No debería haber problema en las cloacas. Si hay algo positivo, la pendiente, que la cloaca va a laburar bien. Pero imagínate cuando te viene toda el agua del campo. Se lleva todo. Sí. Y hoy una batea de escoria buena, está a 250 mil mangos. Sí. Bueno, ya casi en el final, ahora te como que te voy a meter la piña de nocaut, voy a decir, veníamos bien. No. ¿Te estás acordando de Madrid? No, nada que ver. ¿No te acuerdas de Madrid? No, nada que ver, es más, ahora me voy a odiar. Pero ¿por qué vos dijiste, o sea, no tiene tanto pavimento, Álvarez? ¿Por qué no tiene pavimento? Y porque se fue haciendo poco. Álvarez tuvo un momento... Pero no es culpa tuya también. Nosotros podríamos haber pavimentado todo Álvarez. ¿Y? Y decidimos hacer lo que había que hacer. ¿Qué? La obra hídrica. Ah, bien, bien. Bueno. La obra hídrica. Eso a mí me da tranquilidad de... Luchemos la frutilla del postre. La frutilla del postre es el pavimento. Ahora... Álvarez desperdició un momento de gloria muy grande en lo económico y en la gestión, que fue la época del socialismo, en donde era otra economía, en donde había un dólar de 3 mangos, de 4 mangos. ¿Quién es? ¿Lifchitz? No, antes, Wiener. Sí, Wiener, Lifchitz y Bonfatti, creo que pasaron los tres. Sí. Y lo desaprovechó. Se hicieron, obviamente, se han hecho cosas, ¿no? Pero hoy, viéndolo de este lado del mostrador, te digo que se hizo lo mínimo y un poquito menos también. Entonces, lo que no se hizo en esa época y lo que podría haber llevado, por ejemplo, 10 años de mucho trabajo y de aprovechar al gobierno y tener, no te digo todo el pueblo con pavimento, pero un 80% al revés de lo que es hoy tierra-pavimento. Entiendo. Porcentaje al revés. Tranquilamente pavimentado en un 80%. Y no se hizo. Entonces hoy va a costar mucho más. El cálculo de una cuadra de pavimento hoy es de 10 millones de pesos. En 10 cuadras nomás son 100 palos. Con un presidente de la nación que dijo que los intendentes se arreglen porque no hay plata, todos los entendemos y demás. Pero es cascada y es piramidal. Imagínate. Nosotros que no tenemos un mango partido al medio, que tenemos que salir a golpear puerta porque al vecino hay que llevarle mejoras. Y no toda la gente lo entiende. Que es imposible salir a comprar 8 bateas de escoria, que son 2 millones de pesos, porque esos 2 millones de pesos lo necesitas para pagar los sueldos. Y claro, igual el vecino no paga parte del pavimento, y más allá va a venir, del impuesto. Mirá, yo impuesto. Soy de la política de que al vecino hay que devolverle en obras lo que va tributando de impuestos. Lo que le sacan al campo, lo que le sacan al gringo. Pero no pagan aparte el pavimento El que quiere una mejora para el barrio, y sí. Por ejemplo, 100 metros. Nosotros estamos de acuerdo a hacer el pavimento. Tenemos que abrir un libro de oposición, sacar un costo, decir, bueno, vale 10 millones de pesos. El vecino compra el material, la comuna pone la mano de obra. Exacto. 70-30. Sí. 7 millones de pesos que pongan el material los vecinos, el otro 3 millones de pesos, comprende lo que es el combustible, la maquinaria, la mano de obra y demás. Eso es una obra por contribución de mejora. Yo pensé que era como ley eso. No, vos podés cobrarla. Si vos presentás una obra por contribución de mejora, primero tenés que abrir un libro en donde vos estás... A ver si alguno se...
Está en contra. Si vos no firmás porque estás de acuerdo. Ahora, si vos estás en desacuerdo que te cobren, puedes ir y firmar, pero tiene que haber un mínimo. Claro, puede que en la cuadra paguen 7 y 3 no. Exactamente. Pero el tema, obviamente, que es juntar, es juntar el dinero, vos tenés que tener la garantía de poder hacerlo. Pero nosotros hemos hecho muchísima obra y no le hemos cobrado un mango a nadie. Hoy los tiempos dicen que muchos que quieran obras, si están de acuerdo y pueden, lo van a tener que pagar porque la comuna de Álvarez ni en el 2024 ni en el 2025 tiene la capacidad financiera y económica para hacer algún tipo de esfuerzo en donde tenga que llevar adelante una obra pública y poner del bolsillo para poder terminarla. Cualquier obra es muchísimo claro, dinero. Porque vos imagínate que nosotros, Marcelo, venimos arrastrando esfuerzos económicos de hace 4 años. Entonces, viste, llega un momento donde ya no podés hacer más. Más con este contexto. Pero no vamos a dejar de hacer obra. ¿Y si pudieras hacer, cuál sería la prioridad en cuanto a obras? Si pudieras hacer algo. Pelear, obviamente, lo que es la obra hídrica. La obra hídrica. Que se la obra termine. Hídrica, sí. Y pavimento. Pavimento. Tenemos un plan y un proyecto para presentarle a la provincia muy bueno. Muy bueno, que hay que tenerlo, obviamente, como un sueño, los pies firmes sobre la tierra, y decir, bueno, presentamos esto y ojalá nos lo puedan dar, que son unas 30 cuadras de pavimento. Uh-huh. En donde, depende de lo que diga la ley, lo que resuelvan, no se va a cobrar. O a lo mejor tengas que recuperar algo, pero la idea es hacer una gestión donde la pueda financiar el Estado provincial. Uh-huh. Proyectos, te puedo abrir un abanico de no menos de 20 proyectos y tirarlo arriba de la mesa, pero luminaria, después obviamente tenés que hacer un recambio de luminaria porque ya quedó muy atrás, cámaras de seguridad para poder ampliarlo, hacer mucho foco en la seguridad. Son cosas que la vamos a seguir trabajando, que han sido ejes. Sí, y sé. A ver, no es tampoco, no se va a hacer nada desde la provincia. De hecho, no. De hecho es que parecía que no se iban a hacer las colonias de vacaciones y cayeron cataratas a pueblos chicos. Y ciudades por todos lados, cayeron las colonias de vacaciones. Sí, a ver, primero es dejar que los funcionarios se vayan acomodando y después empezar a hacer gestiones, que la burocracia en el Estado existe. Peor gestión es cuando no se hace. Claro. Sí. Así que hay que pelearla y remarla mucho. Sí. Bien, antes de despedirme de Joel, ¿tenemos, Ezequiel, las imágenes que pudimos observar hace minuto donde nuestro compañero se metía como si no conociera nada de televisión? Hace 70 años que trabaja en la tele. Huevo. Yo pido el corte, ahí me ven. Tomamos agua. 450 años de televisión tiene Huevo Jurado. Lo mando al frente porque se lo merece. Y miren cómo aparece, y yo gritándole, estamos al aire, Huevo, estamos al aire. El tipo en pijama. No sea malo, es una llovineta. Yo, Marcelo, te voy a decir algo. Cuando yo me vaya de acá, voy a pegar un par de vueltas ahora por Acebal, voy a golpear alguna tienda. Señora, ¿me vende el calzón del Huevo? No sea malo. ¿Me puede vender el calzón de Huevo? Yo se lo estoy mangueando. Si no se lo estoy, manga, digo, véndame ese calzón que tiene el Huevo, que está hermoso, está hermoso. Lo podríamos hacer viral, ya veo que se y ahora capaz millonario. Cuando usted ahora, el año que viene, participan de los premios, ¿no? Sí. Bueno, y seguramente ahí lo van a tirar. No gané este año, imagínate. ¿Cómo vamos a ganar? Imposible ganar. ¿Qué sos, XL, Huevo? ¿Soy XL? Mirá si por casualidad mandan este programa. Dicen, pero estos tipos tienen que cerrar el canal directamente. Son cosas de los vivos, ¿viste? Claro. Son cosas de los vivos. Bueno, Joel, nos tenemos que ir. No sé si te queda algo más que quieras decir, que no te haya preguntado. Mirá, Marcelo, la verdad que me encantó tu programa. Como muchas siempre, gracias. Obviamente, venir acá a Canal 4. Bueno, las otras oportunidades fue de venir al noticiero y no había tenido oportunidad de poder estar acá. Uh-huh. Te doy las gracias, obviamente. Es muy bueno esto de poder hablar y por ahí mostrarse la parte, digamos, de la persona.
Y hace bien porque la gente por ahí nos puede conocer a todos, ¿no? Un poco más. Sí. Obviamente felicitarte a vos, a toda la producción. Ah, muchas gracias. Y no le aflojes. No, claro que no. Te voy a hacer un ping-pong antes de irme. Así. Sí. Comida preferida. ¡Pah! Y se me, tenés como 10. Se me viene la vieja también a la cabeza, pero no, el asado es... El asado. Sí, el asado. Bebida preferida. El tinto. Hoy en día el tinto. Bien. ¿Una ciudad para irte a veranear de vacaciones? Córdoba, me encanta. Córdoba. Yo debo haber sido cordobés en otra época. Debo haber sido cordobés porque no puede ser que me guste tanto Córdoba. Yo, serio, sí. Podemos ir, que a veces uno... esta vuelta está... A Córdoba vamos a ver una foto, me parece. Pero me gusta Villa General Belgrano, Calamuchita, bueno, Carlos Paz. Me gusta Córdoba. Iría siempre a Córdoba. Che, un mío mosquito. Hay que fumigar, otra cosa. Hay que fumigar. Pero no hay plata. No hay plata. No, pues vos sabés que, bueno, sí. En Acebal, sí. En Alba, estamos fumigando a todos lados. Bien. ¿Cantante preferido? ¿Cantante preferido? Puedes decirme dos o tres porque te gusta toda la música. Cantante preferido. Pero ahí me lo hiciste muy difícil. Mira, el cantante preferido. Yo creo que el cantante cuando te pone la piel de gallina. Sí, total, estoy de acuerdo con vos. Te pone la piel de gallina o es un cantante. ¿Quién lo hace para vos en este momento? Gonzalo Talo de Genaro. Tomá. Mi primo, sí, que claro, le mando un abrazo grande. Me di cuenta. Gonzalo Talo de Genaro. Son esos pibes que todavía no tuvieron la posibilidad. ¿Viste cuando decís, hay un talento de un artista que... Decís, ¿cómo llegó este? ¿Cómo puede haber llegado este? Y este no llegó. Ese es uno. Y hay que seguir acompañándolo. Periodista, porque está en la política. Periodista preferido. Periodista preferido. Me río mucho con Babi, pero obviamente sí. Que no es mi preferido. Está muy, muy inclinado Babi. Periodista sí. Preferido. No sé si tengo un periodista preferido, che. No tenés. No sé si tengo un periodista preferido. ¿Postre preferido? La frutilla con crema. ¡Qué nivel es tuyo! Bueno, frutilla con crema es una cosa. Así me queda también el hígado. Ni hablar el resto. Ni hablar el resto. Decirle a Joel que Talo de Genaro es mi amigo. Qué grande. Marino lo dice. Que Marino. Está ahí copadísimo con el programa. ¿Auto preferido? ¿Tenés? ¿Alguna marca? Ford, Chevrolet, Renault, qué sé yo. El Valiant. No conocí un auto como el Valiant. Mirá que mi papá le metía tablones. Le metía tablones, la máquina hace mezcla. No le metían a una chata lo que se le metía a ese auto. Ahora vos te subías a la ruta. Sí. Serenito. El andar. Era, no sé si un auto hoy tiene un andar como esos autos de antes, obviamente. Sí, sí. Que esté bien de amortiguar. No, por supuesto. Si no se espanta y se va para otro lado, ¿viste? Pero... Político preferido. Santoro. Ah, mirá. Santoro me encanta. Mirá. ¿Y el que te decepcionó? Macri fue uno. Ajá. Macri fue uno. Después tendríamos que analizar el qué. Me parece que nos terminamos comiendo una curva o no hizo lo que tenía que hacer de entrada, pero fue una decepción. Bueno, ahora que uno por ahí va entendiendo algunas cosas... No, porque además uno tiene expectativa. Porque, por ejemplo, fue mucho la expectativa. Claro, si nosotros... no tenés expectativa, por ejemplo, qué sé yo, podemos decir Alberto Fernández, que quizás fue peor que Macri, no sé, no, para bueno, algunos. Alberto hay que correrlo, pero... Pero no tenías expectativa por ahí con Alberto este Alberto es una... Yo creo que una decepción... Yo te digo, vos decís en un tipo que en su momento claro. Creíste... Sí, por eso. ...que iba a ser... Exacto. Y viste, no sé qué le pasó. Yo creo que ha estado bastante mal asesorado en un montón de cosas. Creo que ha hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, a nosotros nos ha dado una obra muy importante que vos decías, en los pueblos ese tipo de obra no la ibas a poder realizar. Y sin embargo... en el beneficio de lo que fue la obra pública fue bueno, pero después lo otro parece que ha sido un pifi bastante grande. ¿Y programa de televisión preferido? Bendita TV. Pero te tiré un centro. Bendita es algo que no sí, pasa. Coincido. Programón. ¿Lo mirás? El archivo podés. Y la edición que tiene es fantástico. Los editores. Sí. No, es fantástico. Yo no sé si duermen, porque no puede ser que lo hagan tan perfecto.
Fantástico. Bendita, sí. Me encantan. Y después de algunos programas que había en Crónica también, no, así, sí. Los que salían de TV, sí. Analía. Viste, sos bien, sí, bizarro. ¿Cómo era llamada la tipa? No, Anabel Ascar. Anabela. Analía, le digo yo. Anabela. Bueno, igual yo pensé que iba a decir retrato. Yo te tiré un centro como para que diga el programa. Mi programa preferido es retrato, viste, pero vos hablaste, no lo entendió el tipo. Vos hablaste, pero pará. El tipo, a partir del año que viene, sabemos a quién tenemos que criticar en nuestro programa, en el noticiero. Pará. Pará, porque vamos a reventar a no, Comuna de Arte. Te tiré la del... Bueno, Joel, gracias por haber venido. Marcelo, un placer haberte conocido. Un placer gigante. Ojalá se repita. Por supuesto. Y una cosa, que en el próximo ping-pong lo haga yo. ¡Apa! Me gusta. Guarda, 5 puntos. 5 puntitos. Está bien, ahí está. Dale. Vamos 5-5. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos despedimos. Bueno, de mi parte, ya se los dije al comienzo, gracias una vez más por otro año haber estado aquí junto a ustedes, por el cariño de siempre, por cómo tenemos tanta repercusión, por entrar a sus hogares, por esta penetración que tiene el programa y el canal en sí con ustedes. Seguramente el año que viene vamos a estar, obviamente, ustedes ya vieron el noticiero, la nota que hemos hecho con Pablo, tenemos un proyecto junto al canal de Álvarez, que vamos a fusionar. ¿No sabía o no? Estaba el rumor, pero esa no la tenía. Sí, vamos a hacer a partir del año próximo una sola frecuencia, digamos, donde vamos a salir con toda la programación, con una programación espectacular que ya tenemos. Y bueno, será a partir de marzo, creo, si nos acomodamos todo. De mi parte, yo termino acá. Bueno, vamos a necesitar apoyo de la Comuna. Lo vas a tener. ¿Lo vamos a tener? Lo vas a tener. Vamos todavía. Lo vas a tener. No, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado, por apoyarnos siempre. Que pasen una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y bueno, y que el 2024 sea mejor. Bueno, no hace falta mucho, pero que sea mejor que este 2023. Muchas gracias de mi parte, hasta el año que viene. Machines.